Amigas, amigos, algunas veces la solución viene cuando menos te lo esperas. ¿Qué ha pasado? A ver, os he dicho muchas veces que me dedico a navegar mucho para buscar la solución al problema planteado. El último problema planteado, después de llegar ya a un éxito del 99,9%, según mi parecer, era que después de implementar, haber logrado implementar, bueno, yo no he logrado nada porque antes que yo, cientos lo están haciendo ya, que se dedican o están en el mundo del audio y concretamente con Ardour. Y el mundo es muy grande y parece ser, y así debe ser, ha habido muchas más personas que este problema ya lo habían detectado también. ¿Qué quiero decir con esto? He estado mucho tiempo, según algunos, perdiendo el tiempo buscando por la red. Para mí no es perder el tiempo. Ojalá hubiese estado más rato porque os hubiese ahorrado, qué sé yo, de todos los vídeos que me he ido dedicando a Ardour y a PyWire y ir buscando soluciones a pequeños problemas que me he ido planteando, seguramente con la mitad de los vídeos ya sería solucionado. Por lo tanto, volvemos al tema, volvemos al origen de todo. Hay que buscar. Y si no encuentras, sigue buscando. Y cuando te canses de buscar, descansa y sigue buscando. Esta es la filosofía más real y única que hay para buscar soluciones a muchos problemas. Concretamente aquí problemas, digámosle, informáticos. ¿Qué quiero decir ya de una vez con esto? La solución, buscando mucho por foros y derivando y de eso, pues, por ejemplo, es que Arch Linux no tiene nada que ver, por ejemplo, en una paquetería de, pero es que aquí no estamos hablando de paqueterías. Arch Linux ya sabemos que es el otro tipo de paquetería, la Pacman. Pero la solución está aquí. Arch Linux, sobre un tema PyWire config, y PyWire pues tiene unos archivos .conf, como podéis ver aquí, como podéis ver, pues por ejemplo, etcétera, PyWire y otros. Yo en la primera no he sabido entrar, parece ser que podría ser lo que esté oculto, no existe, yo no he sabido ver, etcétera, /pywire/pywire.conf en mi sistema. Pero en cambio, el /usr/share/pywire/pywire.conf sí que está. Y entonces es muy fácil, tienes que entrar allí y editar. Y para entrar allí y editar, pues yo lo he hecho de una manera muy pedestre que parece que de momento me ha funcionado. Vamos a ver. Nos vamos a ir. Esperad que estoy arrancando aquí. Bien, aquí está. Deberíamos irnos a lo que sería la raíz, o sea, exactamente, bien, la raíz principal donde tengamos una carpeta USR. Como vemos aquí. Vamos a ponerlo todo esto un poquito más ajustado y así lo vemos todos. Vamos a ver. Y aquí tenemos la carpeta USR. Ya digo, yo ignoro si tenía que haberlo hecho con comandos, con permisos. El caso que a mí, así en plan PDC, me ha ido haciendo la ruta, no me ha dado ningún problema de permisos, pues hasta ya estamos, como veis, en USR, en Share, y ahora pues habría que irse a PyWire. Aquí ya lo tenemos por la P y aquí tenemos PyWire, y aquí tenemos el PyWire.com. Y yo le he dicho sencillamente pues abrir con Kate, y no me ha pedido ningún sudo ni ninguna cosa para entrar aquí. Y aquí veis lo que he hecho. He
quitado el símbolo de la almohadilla del default punto clock rate y en igual estaba a 48.000 y lo he dejado en 44.100. Una vez he terminado, le he dicho guardar, he salido, he reiniciado el sistema y ahora aquí empiezan a venir las maravillas. El fin ya del problema. Creo que, si no me equivoco, Arduino funcionando al 100% con PiWire. ¿Y qué vamos a hacer primero? Pues abrir Cadence. Y Cadence aquí ya me dice, sin poderse configurar, como hemos dicho que no lo puedo configurar cuando estoy ya con un server PiWire y Pulse Audio queda por ahí metido en su limbo. El caso es que ya lo tenemos a 44.100 por aquí. El kernel latency comparativa y por pasiva funcionando perfectamente. Ya os dije que en Ubuntu y derivadas es más fácil cambiar el kernel. No te hace falta ni un Chatmon ni un Licorix. Lo puedes hacer desde la terminal con tres líneas de comando, nada más. Aquí sí que me deja seguir poniendo a performance, como es lógico. Y ahora vamos a arrancar Ardour. Y vamos a abrir una nueva sesión. Le voy a decir nueva. Abro. Vamos aquí a ponerle una pista MIDI, por ejemplo, así muy rápidamente. Vamos a ver si funciona. French Horns, por la primera que he pillado. Parece que nos ha tragado bien. Voy a ver si tengo por aquí algún... Vamos a ver... Música. Me voy a música. Y, por ejemplo, 125 beats per minute, pues voy a poner, yo qué sé... este punto wow por aquí, efectos, no sé, tambor bajo, va. Arrastro, lo pongo aquí en su sitio y vamos a ver si aquí suena algo. Play. Perfecto, algo ha sonado y ahora yo termino, salvo. Tengo que salvar la sesión. Esto cerramos. Y ahora en otro momento vuelvo, arranco Ardour. Y la última sesión ya es 44.100. ¿Os acordáis que cada vez que salvaba una sesión con el hasta donde llegué con el problema es que no puedo cambiar el sample rate? Señoras, señores, la solución está en la red. Hasta aquí, espero que sea el vídeo más corto que haya podido decir hasta ahora y quiero ya cerrar este tema y ya diversificar más y no daros más la paliza con el monotema. Por lo tanto, tema cerrado y nos vemos próximamente en otro vídeo. A pasarlo bien y hasta pronto.